originarios y los dos que os unidos a que os puedan ver por la parte de fuera, son originales para la calidad de los arreglos, porque todos esos trabajos que tenemos los pobos, pues debemos yo en gran medida pues aquí a los monos. Esa, disfrutándonos un poco la iglesia, como vean en el centro de la sesión, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando algún historiador venga aquí con sus alumnos, va a explicar y ahora que desprenderse, pues aquí tenga claramente. Como ven, una iglesia muy sobria, sin grandes adornos, muy, muy grande, impresionante. ¿Para qué? Para aquello que está ahí en redondo, o resetón, que era lo que daría luz para poder iluminar ahí donde estaría el coro, donde estaría, donde farían la oración los monjes. Ese coro fue reformado porque antes llegaría aquí adelante. Como ven, esa puerta. San Bernardo, San Benito, vale. E despois temos o altar maior, que é pues, a Asunción da Virxen María aos Deus. Sí. Moi rápidamente, porque hoxe xa recibiste moitas leccións. Bueno, despois temos aquí o altar, podemos ver moito boom aquí na parroquia. Actualmente pues, estamos sobre unhas 500 personas que son as que de alguna maneira pues, levan a cabo todas estas cousas. O Belén Viviente, a Cabalgata de Reis, a Semana Santa, as flores en Corpus, organizar as festas e todo eso. Sí, que tamén xa, necesitábamos comprar un Cristo e este pues, atopeino foi unha sorte atopar un colexo de monxas en Gijón, trouxémolo para aquí, e bueno, pois, aí o tenes. Tiñamos a imaxe da Virxen dos Dolores, esta é a imaxe da patrona de Meira, que estaría ali naquel altar, pero bueno, non estamos. Ese é Santa María de Meira, sí. Que guapo son. Xosé, da Virxen e todo eso para o Día de Reis que tenemos a representación do Belén. Ah, bueno, pues non sei cando vou chegar, pero bueno. Pero hoy se vai esquecer.